Y nosotros a esta hora vamos a continuar con la política porque, claro, siguen las consecuencias de lo que ha ocurrido luego del proceso constituyente y él, quien fuera ministro de Estado y ex presidente del partido, habló de Carlos Maldonado, ha renunciado hoy al Partido Radical. Estamos ya en contacto con él. Carlos, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Gusto saludarla a ti y a todas las y los televidentes de CNN. Bueno, sorprendida por esta decisión, Carlos, de renunciar finalmente luego de 35 años de militancia al Partido Radical. ¿Por qué toma esta decisión? Sí, fue una decisión muy dolorosa. Imagínate en lo que significa no solo haber militado toda la vida, sino que además el partido de mi padre y mi abuelo. Así que prácticamente desde la cuna. Pero los principios del radicalismo no los voy a dejar jamás, me han acompañado siempre y los voy a seguir defendiendo con la misma convicción que lo he hecho todos estos años. Pero a tu pregunta, creo que hay dos razones principales. Una es que creo que el partido en estos momentos, este año 2022, no ha estado a la altura de su historia y de la defensa que exigen sus principios. Porque por dos motivos. El principal y más relevante, sin ninguna duda, es la forma en que se abordó la decisión que debe tomar sobre el texto de la Convención Constitucional. No hubo suficiente debate, no hubo suficiente reflexión, no hubo suficiente análisis. En mi opinión y en la de muchos destacados personeros del radicalismo, hubo un conjunto de exministros, expresidentes del partido, exrectores, exparlamentarios, que publicamos una declaración diciendo por qué el texto afectaba principios que han sido fundamentales para el radicalismo toda la vida, digamos. Cómo no fortalecía la democracia, sino por el contrario la debilitaba o la ponía bajo amenaza. Cómo terminaba con la separación de los poderes del Estado al disminuir de categoría al Poder Judicial. Cómo afectaba o ponía en riesgo la integridad nacional, digamos, a través de una regulación exacerbada de la plurinacionalidad. Entonces, el partido, sus instancias oficiales no se dieron el tiempo adecuado ni reflexionaron con la profundidad necesaria el apoyo al apruebo. Yo diría que fue un apoyo sin la reflexión suficiente. Y no solo eso, sino que además tampoco se respetó algo que era histórico en el Partido Radical, que era la libertad de conciencia, la libertad de opinión. Eso me llama la atención porque el presidente del partido dice hoy día, luego de conocer su renuncia, que él será bienvenido si decide volver porque este es un partido de libre pensadores, pero a usted le suspendieron la militancia el 2 de septiembre por decir que iba a votar rechazo. Así es, pues lamentablemente no hay lo que debería esperar uno, que es la coherencia entre una actitud y las declaraciones estas de hoy, ¿sí? Porque la verdad es que yo fui presidente del partido más de 3 años, Matilde, desde mediados de 2018 hasta fines del 2021. Me tocaron un montón de momentos bien complejos de políticos, digamos, el estallido social, algunos llamados al diálogo desde la Moneda, que generaban mucha polémica al interior de los partidos que en ese momento éramos de oposición, varias acusaciones constitucionales, y la conversación y la firma del acuerdo del 15 de noviembre. Y pese a todos esos momentos complejos, y que por supuesto había en determinados momentos distintas opiniones dentro del partido, nunca yo pasé al Tribunal de Disciplina a alguien por tener una opinión política distinta. Y en ese sentido, Carlos, de convencer. La mesa del Partido Radical que lidera Leonardo Cubillos es representativa, y es bien rara la pregunta porque se supone que una mesa representativa del partido, pero no es lo que hemos visto en muchas ocasiones, y le voy a poner luego otro ejemplo. ¿Usted diría que ese es el Partido Radical de hoy? Una muy buena pregunta. Yo creo que es una mesa que fue elegida recientemente, democráticamente, no tengo motivo para objetar su elección, y por lo tanto yo no quiero cuestionar su legitimidad. Lo que quiero señalar es que el partido como partido en su orgánica, que está representada por esta directiva, pero no digo que sea un tema de la directiva, sino que la orgánica del partido pareciera, digamos, no estar en este momento en sintonía con lo que han sido los principios históricos del radicalismo y con lo que ha sido una tradición, insisto, de respetar la libertad de conciencia y de, sobre todo, pero mira, más que eso, pues yo no quiero aquí que parezca que yo tomé esta decisión porque me pasaron a la disciplina o porque me suspendieron la militancia. El tema de fondo es que
se apoyó un texto que no era conveniente para Chile, que afectaba principios básicos del radicalismo y que además la ciudadanía rechazó de forma abrumadora. Y después de eso, en estos días posteriores, yo no le había ni escuchado ninguna autocrítica seria de que digan, oye, en realidad esto debió haberse debatido distinto, la verdad es que no nos dimos cuenta de tal o cual aspecto. Entonces, no hay el análisis suficiente ni antes del plebiscito ni después del plebiscito, por un lado. Y por otro lado, también lo he señalado a Matilde, y tengo que decirlo, digamos, que encuentro que hay una... el partido se ha sumado en forma pasiva, digamos, sin suficiente juicio crítico y sin suficiente reflexión y sin suficiente examen, a un gobierno que está teniendo una gestión lamentablemente bastante deficiente, digamos. Eso le quería preguntar, ¿el partido está siendo obsecuente con el gobierno, Carlos? ¿Obsecuente? Sí, yo creo que cuando un partido es parte de un gobierno y ese gobierno se la juega incluso bastante, en forma bastante discutible desde el punto de vista legal, por una opción en un plebiscito, como lo hizo el gobierno por el apruebo, claro, a los partidos que son parte del gobierno se les pone en una situación difícil, porque se limita la capacidad de actuar o pensar o declarar algo distinto. Y yo lamento que el partido pierda su independencia por ser parte de un gobierno que además lo tiene en un rol muy secundario y que, mucho más importante que eso, porque aquí no se trata de tener más o menos cargo, además un gobierno que no lo está haciendo bien. La verdad es que el nivel de desaprobación del gobierno es muy alto, entiendo que es el mayor, digamos, en términos del poco tiempo que lleva transcurrido desde el retorno a la democracia. Y eso tiene que ver con que uno no se ha avanzado en ningún, concretamente no se ha avanzado en ningún aspecto del programa ofrecido a la ciudadanía. Uh-huh. Ahora, cuando usted dice que se va... Segundo, sí. Ya vamos a hablar del gobierno, pero quiero terminar con el tema del partido. Porque usted dice que el partido no está cumpliendo con los principios del radicalismo. ¿Cuáles son? No lo está interpretando adecuadamente, en mi opinión. Ya, no lo está interpretando adecuadamente. ¿Y cuáles serían los principales? Bueno, lo que yo digo, uno, a ver, nosotros como partido siempre hemos apostado por la profundización de la democracia, por la expansión de las libertades políticas y personales, por la justicia social, avances concretos, bien hechos, que realmente le traigan bienestar a la gente, por el progreso económico. Nosotros los radicales nunca hemos estado peleados con el progreso económico, no lo consideramos algo secundario, lo consideramos algo fundamental. Por algo Pedro Aguirre Cerda creó la Corfo para industrializar Chile, para darle nuevas bases de desarrollo a la economía chilena para que pudiera crecer y atender a las necesidades del país y también poder financiar las políticas sociales en salud, en vivienda, que llevó adelante él en educación, para qué decir, fue un símbolo del progreso de la educación en Chile. Entonces, nosotros... Referente además del presidente Boric. ¿Perdón? Referente además del presidente Boric, lo ha citado ya un par de veces. Sí, la verdad es que, pero aquí no se trata de citar o no citar, sino que ojalá estar a la altura de los desafíos. Pedro Aguirre Cerda asumió en condiciones muy adversas, tuvo la mayor parte de su mandato un congreso donde él tenía minoría, la mayoría era de la oposición, tuvo el terremoto de Chillán, y sin embargo hizo una gran gestión en solo 3 años, porque además lamentablemente por problemas de salud él perdió la vida, digamos, a mitad de su mandato. Entonces, claro, él tenía una preparación y una experiencia enorme, y logró hacer una gran gestión, demostró que se puede hacer un gobierno progresista exitoso. Entonces, cuando un partido, insisto, está siendo parte de un gobierno que no está avanzando en su programa, que hace intervencionismo en forma indebida, en mi opinión, y que no está además dando respuesta a las urgencias de la ciudadanía. Matilde, estamos viendo violencia todos los días en la Alameda, en el metro, se interrumpe, la gente no puede llevar una vida normal. Ya, pero usted va y renuncia al partido, si eso es lo que me llama la atención, porque esto mismo ha ocurrido y está ocurriendo en la democracia cristiana. Los llamados, entre comillas, díscolos están ahí, ahora puede que incluso asuman la dirigencia del Partido Demócrata Cristiano, porque la raíz del partido aparentemente es distinta. Por eso que yo le digo, un partido que es centenario como el Partido Radical, con una coyuntura, puede que se quede la coyuntura, ¿por qué decide tomar esta decisión radical? Valga el juego de palabras. ¿Sabes por qué? Siento yo, y lo digo con respeto, digamos, pero en los partidos de centro izquierda, de los cuales el Partido Radical es parte, siento yo que además se ha ido asentando una visión de alguna manera anclada en el pasado, donde se toman las decisiones más mirando el pasado que el futuro. Y yo creo que eso
no le hace bien al país, no es lo que necesitamos hacer para servir bien a Chile. Chile ha cambiado mucho en las últimas décadas, cambió bajo los propios gobiernos de centroizquierda, pero parecía que a los partidos de centroizquierda les costó interpretar esa realidad, ese cambio social, ese cambio económico, cultural, social que vivió Chile durante las últimas décadas. Y las respuestas que se dan a los desafíos políticos y sociales son más bien mirando hacia atrás. ¿Quién estuvo a favor o quién estuvo en contra de la dictadura? Yo estuve súper en contra de la dictadura. Siempre voy a estar en contra de lo que significó, de la represión, las violaciones de derechos humanos. Pero creo que hay que mirar al futuro. Un gran porcentaje de la población chilena ni siquiera había nacido en ese tiempo, uh-huh, o eran menores de edad. Entonces tenemos que mirar más hacia el futuro. Ahora, frente al texto constitucional, yo creo que muchos partidos se alinearon en eso. Ah, es que hay que terminar con esta constitución, sin mirar si el texto era bueno para Chile. Entonces yo creo que también, eso también ha sido una parte importante de mi reflexión, que Chile necesita una centroizquierda que, sin perder un ápice de su compromiso con las libertades, con la justicia social, con el desarrollo de las personas, con un desarrollo inclusivo, integral, que llegue a todo el mundo, fije más su mirada en el futuro que en el pasado. Ya, yo creo que, y en esa línea, Carlos... Ya, en esa línea entonces usted queda libre, termina su militancia en el Partido Radical. ¿Es entonces esperable que usted se sume a otras personas de centro que también estaban por el rechazo, que encabezaron la campaña y que también se sentían de centro izquierda, como por ejemplo Felipe Arboe, como lo que ha pasado con Javiera Pará, como el mismo Christian Banken? ¿Hay ahí y está usted en este germen de este nuevo partido político de centro? Yo espero que seamos capaces, muchas personas, mujeres y hombres que estuvimos por el rechazo y que somos genuinamente de centro izquierda, que seamos capaces de constituir un nuevo espacio político. Muchas personas que no nombraste y otras que no nombraste, que han jugado un rol muy importante, parlamentarios en ejercicio, que yo creo que llevaron la bandera de la sensatez y del verdadero compromiso con el bienestar del país, manifestando, pese a mucha incomprensión y muchos, digamos, problemas con sus propias colectividades, llevaron la bandera del rechazo a un texto que realmente no era conveniente, como parlamentarios de la democracia cristiana. En fin, yo espero que muchas mujeres y hombres podamos concurrir. Yo no puedo responder por las decisiones personales de cada quien, pero espero que lo que se construyó, las confianzas, el trabajo y la mirada de país, como digo, más puesta en el futuro que en el pasado, espero que pueda dar origen a un nuevo espacio político que interprete de mejor manera a tanta gente que nos dice, a todos nos debe pasar, conocemos tanta gente que dice, yo soy de centro izquierda, pero no milito porque la verdad que no me siento interpretado por los partidos. Uh-huh. Yo creo que hay un espacio político muy importante que podría, digamos, ser interpretado adecuadamente y que además le haría muy bien a Chile, sinceramente. Entonces, en definitiva, Carlos, usted renuncia al Partido Radical con la vista puesta en poder formar otro partido político. Yo renuncio por las convicciones y por los motivos que puse en mi carta. Allí también dije que espero desde la independencia ahora, como independiente que soy a partir de hoy, es poder contribuir a un nuevo espacio político. Eso depende de la voluntad de muchas personas, pero yo espero que se produzca la conjunción de voluntades necesarias para ofrecer esa alternativa a Chile. De todas maneras, yo las razones para alejarme del partido, insisto, con mucho dolor, partido toda la vida, de mi padre y de mi abuelo, ya las expliqué, creo que no hay un suficiente examen de las decisiones políticas que se están tomando, tanto en haber apoyado el texto de la convención, que fue rechazado abrumadoramente, como en seguir siendo parte de un gobierno que no está respondiendo a las expectativas de la gente. Y además, insisto, una mirada quizá un poco más puesta en el pasado que en el futuro. Yo creo que les respeto mucho y voy a seguir queriendo siempre al partido, y los principios me van a seguir acompañando y los voy a seguir, Carlos, defendiendo. Claro, ¿cuán avanzadas están las conversaciones con estas personas que están en el centro político como para poder tener un anuncio de lo que pudiera ser esta nueva colectividad? Perdón, es que no les disculpo. ¿Cuándo podríamos conocer, cuándo se constituya, cuánto tenemos que esperar para que se constituya esta nueva colectividad? Yo la verdad que tampoco puedo anunciarte hoy día, Matilde, que va a haber una nueva colectividad. Yo espero que haya, creo que sería bueno para Chile. Espero que sean muchas y muchos los que piensen así y podamos avanzar en esa dirección. Pero no quiero aquí pautear a nadie, ni interpretar, ni representar a otros. Yo di el paso que tenía que dar, la decisión que tenía que tomar, que me parece que era necesaria para el momento político y para las necesidades futuras del país. Espero que sean muchas y muchos otros los que tomen un camino similar y podamos confluir. Pero eso es una decisión que, como digo, debe tomar cada quien.
Carlos Maldonado, muchísimas gracias por haber conversado esta tarde con CNN Chile. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias, Matilde. Un abrazo. Gracias. Saludos a todas y todos. Chao. Muchas gracias.